No sé si puedes sentirte como en casa en este mundo. Desde donde estás, ahora puedes verlo todo. Dime, alma mía, los fugaces somos nosotros y no las estrellas. Es verdad que solo vivimos en un sueño a velocidad vertiginosa. Sé que no puedes responder estas preguntas, pero de todos modos, vamos a intentarlo. Ven y comparte el baile. Las marcas de tu cuerpo indican un atacante hombre. ¿Lo conocías? ¿O era él uno de las sombras? No tenías identificación. Tu ropa estaba hecha jirones. No hubo violación. ¿Qué tenías tú por lo que pagaste con tu vida? ¿Cambio en efectivo? ¿Joyas? En otras palabras, nada. Típico. Es hora de empezar. De inmediato me doy cuenta de los golpes y la muñeca fracturada. Las marcas en tu cuerpo pálido parecen las de un mapa de caminos. Te hacen ver tan frágil. La fractura en la muñeca pudo provocarla con un golpe con un objeto sin punta. El maldito. Clavícula dislocada. Tal vez por golpearte en el piso. Trataron de estrangularte. Luchaste por aire. Por vida. Parece que de pronto empezaste a sonreír. Y por un momento breve pienso que tratas de aligerar mi dolor. Mi remordimiento por verte en este estado. Pero luego recuerdo que solo es el inicio del rigor mortis. La sangre seca junto a tu boca. Sabías que ibas a morir. Raspaduras y cortadas en tus brazos y rodillas muestran tu esfuerzo por levantarte. Sin embargo, quiero pensar que le diste un buen golpe en la boca. Las laceraciones en tus nudillos indican esa posibilidad. Así se hace. Un momento. Aquí hay algo. ¿Qué te parece? Un pedazo de diente del infeliz. Ya te atrapó. Maldito infeliz. Únicamente te queda una cosa por hacer. Me permitiste registrar tu cuerpo en busca de respuestas. Ahora, déjame penetrar en tu alma. Necesito saber quién eres. La gente cree que soy un caballero armado, un salvador. Pero en verdad solo soy un recipiente que contiene los recuerdos de quienes ya se fueron. De quienes ya no tienen dónde guardarlos. Deben pensar que me regocijo en mis victorias. Debe dar la impresión de que nunca pierdo una pelea. Y pierdo mucho. Los que no puedo alcanzar. Los que no puedo salvar a tiempo. Ellos son a los que siempre llevo en mi interior. Y a ellos les guardo un luto eterno. Disculpa.
conocen a esta mujer. ¡No! ¡Yo no la maté! ¡Yo solamente quería estar con ella! ¡Yo no lo hice! ¡Yo no lo hice! ¡Yo no lo hice! No, yo no quería matarla. Yo nada más quería estar con ella. Yo nada más quería estar con ella. Es Chelsea. Ella viene todo el tiempo. Se sienta en la misma mesa. Lee el mismo libro. Por suerte no habías digerido tu última comida, Chelsea. Hay muy pocos lugares en la ciudad en donde se sirve pay de zarzamora a esta hora de la noche. Solo tenías tus sueños y pensamientos delante de ti. Eres alguien, significas algo importante. Estás en mi interior. Para siempre.